Hoy se ha retrasado. Me lo avisó. Ha ido a recibir a su empresario que llegaba en el tren de las 10:30. ¿No temes a veces que no vuelva? Hay noches en que sí lo temo. Te lo digo porque a mí también un hombre me prometió casarse. Las promesas no significan nada. Lo importante es llegar hasta el juez. Soy tan feliz. No demuestres que te conformas con ser su amiga. Y cuando salgáis juntos, contente. ¿Sabes cómo pescó Luis al ingeniero del gas? Acariciaba las cabezas de todos los niños que paseaban por el parque y suspiraba diciendo que a ella le encantaría tener uno igual. El ingeniero, que adoraba a los niños, se conmovía. ¿Y así lo pescó? Estás perdiendo el tiempo. Mi problema no es ese. Si se quiere casar conmigo, bien. Si no... Son las 12, Teres. Sí. Toma. Pero no lo muestres delante de todos. ¿Qué es? Ábrelo. Un frasco de perfume. Sí. ¿Pero por qué? Hoy cumples 20 años. Ya ves, soy el único que se ha acordado. ¿Hoy cumplo 20 años? Bueno, mañana, pero ya es medianoche. Ay, gracias, Gosta, eres muy amable. Precisamente esta noche quería decirte... Gosta, ¿dónde pusiste tu partitura final? No la encuentro por ninguna parte. No sé, creo que la tengo en mi cuarto. Ah, pues vamos a por allá, vamos. ¿Qué te ha dado? Este frasco de perfume. Todavía no me he atrevido a decírselo, pero no tengo más remedio que hacerlo. Gosta no ha dicho a nadie que está enamorado de ti. No. ¿Y tu madre qué dice? Mi madre, con tal de conservarlo, es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Sospechará algo? No lo creo, pero hay que decírselo antes de que el señor Flores venga a buscar a Teres. Gosta sería capaz de armar un escándalo. ¿Aquí? Sí, ya confía. Después de todo, no sé por qué hemos de temerle. ¿Quién manda aquí? No sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Quién es tu marido? ¿Quién es el director de la orquesta? ¿Quién es el padre de Teres? En teoría tú. ¿Cómo que en teoría? ¿Acaso tenemos que consultarle para casar a nuestra hija? ¿A título de qué? A título de nada. Pero quizá no sea difícil que te dé una tunda. Hace 13 años que cierro los ojos para no ver nuestras relaciones. ¿Qué más quieres ahora? También como yo sabes que la chica le interesa. Se le interesa a toda la familia. Estoy en mi derecho y nada me hará retroceder. Tienes razón, pero ya sabes lo violento que es. Desconfía. Así pues que no sirve de nada tener derecho. Aquí está la partitura. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. ¿Leyó en los periódicos el asunto Cisneros? Sí. 12 muertos, es horrible. ¿Sabes ya lo de la nena? ¿Lo de la nena? No sé nada.
¿Pero tú no se lo dijiste? No. Pues tenías que habérselo dicho. Bueno, explícaselo ahora. No, quédate. ¿Qué queréis decirme de la niña? Bueno, pues... Oh, no es nada grave. ¿Qué estáis tramando? Tú tuerces la boca como cuando voy a pegarte. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Qué queréis de la chica? Nada, hombre, nada, absolutamente nada, salvo su bien. El célebre maestro Franz, el compositor, el que dio el mes pasado un concierto en el casino. ¿Qué? Es un maestro universalmente admirado. Lo sé. Uno de esos hombres que han hecho fama en el extranjero. ¿Te vas a hablar de una vez, sí o no? Nada de escándalos aquí, Hostra, ¿eh? Nada de escándalos. Se trata del porvenir de la nena. Hay que asegurarla. Es inesperado, pero Florán Franz va a casarse con ella. Lo sospechaba. Hace tiempo que intentáis vendérsela a alguien. Alguna vez teníais que conseguirlo. Tú a cambio recibirás buena parte de ello, ¿verdad? ¡Estás loco, Gosta! La chica le ama, Gosta, te lo juro. ¡Ella es una chiquilla todavía! Sois vosotros quien la habéis puesto por delante el dinero que podía tener si se casaba con ella. Dinero que a ella no le importa porque es mejor que vosotros. ¿Pero quién manda aquí? Vieja piltrafa, debería aplastarte como una cucaracha. ¡Maldita sea! ¿Quién manda aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Ese final es para hoy o para mañana? Perdón, perdón, señor Lebons. Enseguida comenzamos. Gosta, a tu puesto. El trabajo ante todo. ¿Tú vas a callar, sí o no? El trabajo ante todo. Creo que no he dicho nada malo. Por favor, Gosta, ven conmigo. Procuren que estas historias no vuelvan a repetirse. ¿Listos? Una, dos y tres. Como no has sabido arreglártelas. ¿Cómo que no he sabido arreglármelas? Si vuelve a sacar a luz el asunto, me pondré severo con él. Con tal de que no me abandone. Ay, que él que voy a retenerle si se decide abandonarte. Eres un cobarde, te desprecio, ¿me oyes? Te desprecio. Y en vez de insultarme, sería mejor que te fijaras en el compás. ¿Qué le parece, Harlan? El padre es aquel hombre del contrabajo. Es asombroso. Y la madre la del violonchelo. Florán, si se casa con la chica a pesar de esos dos personajes, es usted extraordinario. Me imagino que la chica no le ha exigido casarse. Es mi amiga. ¿Usted la quiere? Me parece una buena explicación. Es bonita, pero Florán, soy un poco su mentor y me atrevo a preguntarle si no está cometiendo la tontería. Naturalmente que no. Yo que no suelo estar seguro de nada, tengo por primera vez una certeza absoluta. Es maravilloso. ¿Y su trabajo? Hizo usted muy bien en venirme a buscar. Hace un mes que no hago nada. Está perdiendo mucho tiempo. Ya he pagado 60.000 francos por rescisión de contratos. ¿Y si le dijera que en todo este tiempo no he tocado ni una sola vez el piano? Es muy hermosa, eso lo explica todo. Vamos, Harman. Empiezo a creerlo. Pero toca horriblemente el violín. Es cierto, pero no me la llevo para tocar el violín, sino para ser feliz junto a ella. Me ama mucho. ¿Se lo ha confesado ella? Nunca. Pero cuando estamos solos, frota su cabeza contra mí como una cabrita. Me mira hasta el fondo mismo de los ojos, como ella dice. Afirma que conmigo no es necesario saber zambullirse, que inmediatamente se toca fondo. Qué suerte que la mujer a quien ama sea tan clara y tan diáfana como usted, Florán. ¿Suerte? ¿Por qué? Por nada. Sería muy difícil y muy largo de explicar. Además, me propuse no hablarle nunca de esto. Ni una duda debe aflorar en su ánimo. Usted es encantador y seguramente la hará feliz. Usted me oculta algo. ¿Acaso tengo algún vicio que ignore? Dígalo todo, Harman. Tengo derecho a saberlo. Una cierta clase de vicio. ¿Qué nombre tiene? Tiene varios nombres. Caridad, inteligencia, facilidad.
incluso suerte. Pero todo eso me parece maravilloso. Es maravilloso, pero temía que la mujer que le enamorase fuese una mujer suspicaz, exigente, atormentada. Qué suerte que sea tan clara como usted. Los padres son magníficos. De la libertad que ha gozado ha sacado su pureza sin máscara ni recato. Ya verá, le causará asombro. Ya está empezando a asombrarme. Gracias a usted. La pobreza hubiera podido hacerla mezquina o ávida. En cambio, solo le ha dado una despreocupación por el lujo. No quiere que le hagan regalo alguno. Ayer por primera vez conseguí que aceptara una pequeña cantidad de dinero para que se comprase una maleta. Por ella había llevado sus cosas en una caja de cartón. Pensar que usted ha tenido suerte y ha triunfado en todo, hasta en el amor. Tengo suerte. Yo diría que demasiada. Nunca se tiene demasiada suerte. A veces sí. Hoy vino muy tarde. Buenas noches, pequeña salvaje. Ella oyó esos pobres aplausos. Y ahora se van todos. ¿A usted no le ocurre eso? A esa gente no le gusta la música. ¿Pensó hoy en mí? Todo el tiempo. ¿Y no le dijo a nadie que me quería? A mi amiga. No pude contenerme. A mí nunca me lo ha dicho. A usted no quiero decírselo nunca. Pero si no se lo dijera a los demás, me ahogaría. ¿Y ningún pensamiento oculto? Todos mis pensamientos están a la vista. En mis ojos. En mis labios. No, ahora no. ¿Por qué? Ya se lo explicaré. Este es Harman. No es más que mi amigo, pero cuando nos hallamos ante hombres de negocios, se empeña en hacerse pasar por mi empresario porque es mucho más inteligente que yo. Me mira con ojos terribles. Presumo que no le gusto. Estoy seguro de que le querrá. Pero me dijo antes que tenía miedo de que me enamorase de una mujer exigente, desconfiada, dura. En este momento está preguntándose si usted es todo eso. Es la única mujer del mundo que le merecía a usted. Pero esos ojos son demasiado brillantes. Su frente es demasiado curva como para que todo sea fácil. Tendrá que amarla mucho. ¿Por qué dice eso? Me cree incapaz de hacer feliz a alguien. Uy, eso es que no le conoce. Eso es lo grave. Me conoce desde hace mucho tiempo. Oh, pero no tanto como yo. Yo le vi dormir a mi lado. Le oí soñar en voz alta. Bueno, pues aun cuando está sumergido en las sombras, estoy segura de él. ¿Y usted está segura de sí misma? Sí, señor. ¿Cree que nunca le hará daño? Si es la bondad en persona. ¿Y no le da miedo esa bondad en persona? ¿La alegría, la inteligencia hecha carne? Es usted muy valiente. ¿Por qué dice eso? Harman chochea. Nunca le prestes atención. Buenas noches, señor Floran. De manera que mañana por la mañana se lleva usted a la nena. Sí, señora. Fíjese qué contradicciones tiene la vida. Soy un pobre músico y, sin embargo, le entrego un verdadero tesoro. Un tesoro amado del que va a ser difícil desprendernos. El cliente del fondo ha pedido una botella para la orquesta. Quiere que el pianista toque la campanela de Liszt. Dice que eso le recordará a su mujer. Precisamente Gosta. Tuvimos una pelea sin importancia y creo que se ha marchado. ¿Se está burlando de mí? No. Les aseguro que si Gosta no está aquí dentro de 5 minutos, mañana por la mañana les echo a todos. Yo le traeré. Sí. Por favor. Janet, por favor, acompáñame. Si no tocan enseguida la campanilla de Liszt, mire otro sitio que la toque. Y ya no aguanto más, ¿eh? No aguanto más. Sí, señor. Es imposible aguantar. Enseguida, estamos aquí para servirle. La campanilla de Liszt. Les aseguro que si alguien no toca en este mismo momento la campanilla de Liszt, pueden hacer sus maletas. Mañana tendré otra orquesta. ¡Qué catástrofe! Me avergüenza delante de usted, maestro, la desorganización de esta orquesta. Nos han llovido las felicitaciones, pero Gosta es un arrebatado y se ha puesto furioso. Creo que yo puedo arreglar esto. Yo tocaré. ¿Toca aceptablemente? Me defiendo. ¿Tiene usted la partitura? Sí, sí. Anda.
se las da de pianista y ni siquiera sabe la campanera de Liszt de memoria. Sí, está bien, ya que no hay otro toque usted. Pero si el cliente no queda contento, puede ir liando sus bártulos. Maestro, no sé cómo agradecerle dignarse tocar en este local y en mi orquesta. Tome la partitura, es usted muy amable. Por un recital cobra habitualmente 20.000 francos. ¿20.000 francos? ¿Y está en mi orquesta? Eso tiene que saberlo el señor Lemons. Con permiso. Maestro Florent Franz. Papá, estás loco. ¿Le has permitido? Él insistió. ¿Y sabes cuánto va a costarme? Mejor dicho, ¿cuánto podría costarle? 20.000 francos. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Tocar para un hombre borracho y en un café así. Me hubiera gustado que formara parte de la orquesta y haberme enamorado de él mientras yo tocaba a su lado. ¿Bromeas? No. Pero si fuera pobre y desgraciado, creo que sería más mío. Anda, estúpida. Espero que nos veremos mañana. No obstante, por si acaso, voy a darte un consejo. Que te compre diamantes, todos los que pueda. Es lo que mejor se vende luego. ¿Por qué me dices eso? Por nada. Buena suerte. ¿Qué te decía esa? Desconfía de ella. Es una perdida. Sería capaz de quitártelo. Te estás diciendo una idiotez. Tú no conoces a los hombres cuando una mujer ingeniosa se les ofrece. Especialmente un muchacho tan adorable como él. Es un ángel. Qué feliz vas a ser. Ay, un hombre así hubiera necesitado yo. Posta, cuando tú no estés, posiblemente me abandone. Pero tu felicidad es antes que nada. Deja que te bese. Nada de comedias. Qué dura eres a veces. Pero deberías saber que las madres tenemos un corazón tierno. Y en una noche como esta, debemos hacer una serie de recomendaciones a sus hijas. Sé dulce. Deja que la haga siempre lo que quiera. No tengas miedo. Mamá, ya no soy ninguna niña. Deja de hacer el ridículo, te lo ruego. Al menos no le habrás dicho que no te importaría casarte, que has tenido otros novios. Se lo he dicho todo. ¿Y si después de eso no quieres saber nada de ti, idiota? Por fin te comportas como eres. No renuncies a tu arte. Antes de un año debes ser estrella. Creo que piensa que toco muy mal. Eso no significa nada. Él te enseñará. Lo importante es que no le dejes ni un instante hasta que te haya lanzado. Cuando una mujer logra semejante oportunidad, debe aprovecharla hasta el fin. No dura mucho, créeme. Ay, déjame, ¿quieres? Quería decirte, ¿sabes lo avaro que es tu padre y el poco dinero que me da? Si pudieras hacerme un favor sin que sospechase naturalmente. Seguramente, él te comprará un brillante. Debes sugerirle que en casa Puantil hay uno que te gustaría. Es un brillante rodeado de perlas precioso. Espera. Puantil quiere 25.000, pero le dije que pidiera 30. Si tu novio regatea, se lo rebajará. Pero me prometió la diferencia. ¡Das asco! Tengo una propuesta formidable que darte. Lebón no vuelve en sí de gozo desde que se ha enterado quién es el que está tocando en su piano. ¿Sabes que nos prometió para fin de temporada un concierto a beneficio de la orquesta? Ahora Lebón, con motivo de tu marcha, acepta adelantar la fecha de dicho concierto.
no podrías sugerirle que en tu honor tocara una o dos piezas? A título de favor, claro está. ¡Tú también! ¡Tú también! No, ¿pero cómo que yo también? ¿A tu madre ya se le ocurrió alguna otra idea? ¿Pero qué os habéis creído? ¿Que es una máquina de fabricar dinero para vuestro provecho? Vamos, no te pongas así. Eres tan buena negociante como yo. Toda la vida habéis intentado que lo sea, pero con él no. Así que prefieres el negocio de tu madre porque ella te ofrece más. ¡Sí, sí, déjame! ¡No, no te dejaré! Sin que nos hayamos puesto de acuerdo. ¿Cuánto te ofrece tu madre? Yo te daré las tres cuartas partes. ¡Florán! ¡Florán! Vámonos. Pero, Teresa, ¿qué pasa? Marchémonos, por favor. Marchémonos antes de volver a verlos. Señor Florán Franz, el compositor. Este es Gosta, un viejo compañero al que quiero mucho. Me alegro de conocerle. ¿Qué pretende usted de la chica? ¡Gosta! ¡Es un insensato! ¿Qué esperan todos ustedes de la chica? ¿Está usted loco? ¿Quién es usted? Nadie. Yo no soy nadie. Solo soy un pobre tipo que la vio crecer y que no quisiera verla convertida en una cualquiera. ¿Pero qué os pasa a todos? Le quiero, le quiero, le quiero. ¿Tú que no querías a nadie? A él le quieres. A él le quieres. Yo te creía limpio, pero olfateabas el dinero como los demás. ¡Eres odioso! ¡Vete! Sí. Dejaremos el campo libre. Que vivas por él. Que tú también. Calma, querido, calma. Sabes que cuando te enfadas te pones enfermo. ¡Ah, estoy loco! ¡Eso es, estoy loco! Es lo más cómodo. ¿Quién es ese hombre? Querido, voy a buscar una aspirina. ¡Ay, los hombres sois todos terribles! Ya lo cantaba yo a la edad de Teres cuando debuté en aquel café concierto. Quien no tiene su ocarina es la nana, no tiene nada no tiene. Quien la tiene, no, su ocarina y su nene. Estoy impaciente por sacarla de este ambiente. Ya verá lo bien que vivirá en mi casa. Sí. Mi hermana es clara y pura como usted. Se harán amigas muy pronto. Mi tía es la anciana más encantadora de la tierra, ya lo verá. Es vulgar cuando canta esas obscenidades. Eso ahora no tiene importancia. Lo borraremos todo. No esté tan seguro de su fuerza. Si supiera lo horribles que son ella y mi padre. Hasta hace un momento yo no sabía nada. Era inocente. Ahora me han hecho comprender. ¿Comprender qué? Lo que yo era. Lo que usted es. Yo no soy más que tu enamorado. Tú eres la rica. Yo soy pobre. Teres, dame unos céntimos. Qué amable y hábil es usted. Levántese. Hace un momento usted me hubiera podido consolar. Ahora, su misma forma de hacerlo tan delicada me ofende un poco. No la comprendo. Yo tampoco me comprendo bien. Cuando usted quiso pelear con Gosta, debía haberme enorgullecido, puesto que le amo. Pero casi le detesté por ser el más fuerte, también físicamente. Usted siempre es el más fuerte. Así que ahora me reprocha que sea el más fuerte. Quiere que provoque al camarero para que me muela a golpes y así pueda usted quererme. Tiene razón en tomarlo a broma. Solo digo tonterías, ¿verdad?
pobre pequeña mía. Todo le hace daño. Deliciosa pareja. Pero su marcha nos crea complicaciones. El señor Lebón nos despedirá el día que Tere se marche. Financieramente, es una catástrofe. Ya que es culpa mía... ¡Ah, no! ¡Otra vez el dichoso dinero, no! Ya me habéis hecho bastante daño. No quiero que se hable más de dinero. Y no quiero que pongáis esa cara de éxtasis porque quiere casarse conmigo. Soy bonita, joven, le quiero. Eso vale tanto como su dinero y su gloria. ¡Basta! Usted ayer me dio esto. ¡Tome! ¡No lo quiero! ¡Tome! ¡Ahí lo tiene! ¡Estás loca! ¡Él te lo ha dado! Eres maravillosa. Pero ¿qué importancia tiene el dinero? Nunca más volveremos a hablar de él. Ni siquiera tendremos si tú quieres. Se puede vivir sin dinero. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esos dos! Les hace daño esos billetes en el suelo. Usted los ha tirado con gracia. Pero nosotros no tenemos ese talento. También a mí, a pesar mío, me hace daño esos dineros en el suelo. Me he pinchado demasiado los dedos con la aguja. Quise hacerme la orgullosa... ¡Pero mentía! ¡De rodillas! ¡Yo recogeré de rodillas! ¡Pero qué mentir! ¡Soy de la misma raza! ¡Soy de la misma raza! No. Eso es imposible. Habrá que tener cuidado. Recuerdo bien en qué sillón me dormí ayer. Era extraordinario. Bueno, en realidad, todos son muy buenos. No, este ya lo probé. Tiene buen gusto tu prometido, ¿eh? Deja algunos. ¿Por qué me tomas? Soy pobre, pero tengo mundo. ¿Le escribiste a tu madre? ¿Y tú? Es tu madre. Yo he estado tan ocupado estos días. Los paseos, la siesta, las comidas. Esta noche hay pollo a la milanesa. ¿Cómo lo sabes? Se lo pregunté a la cocinera. Parece que me reprochases algo. Aunque no sé lo que pueda ser. Soy limpio. Guardo las apariencias. Puedo mantener airosamente una conversación y fumar con naturalidad un cigarro de 9 francos. Pero, ¿qué le pasa hoy a tu prometido? Por lo general, nunca nos abandona después del almuerzo. No sé, se ha encerrado con Harman. Si están trabajando, aún tardarán en venir. ¿Me podrías servir una copita? Después de todo, eres la mujer de la casa. No. Quizás no sea muy correcto el que me sirva yo. Pero, en fin, ya que estamos en el campo... Te prohíbo que abras ese mueble. ¿Por qué? Si puedes abrirse. Ya estoy harta de verte hurgar en todos los rincones de esta casa. Eres injusta conmigo. ¿Cómo no comprendes que tu padre, un viejo artista, se interesa únicamente por los objetos artísticos de esta casa? Ha sido un error tuyo el hacerme venir aquí. Tu viejo padre
¿Has sentido el halago de una vida lujosa y digna? Ay, me gustaría terminar mis días en un ambiente como este. Yo no hubiera debido sacrificar mi vida a la música. Yo estaba hecho para otra clase de vida. Bajo el viejo bohemio está ahora hablando el burgués de pura cepa. ¿Y el que está forzando ese mueble es el burgués de pura cepa o es el viejo bohemio? ¿Pero qué te sucede desde esta mañana? Todas estas bromas me parecen fuera de lugar y de sentido. Me pregunto por qué insististe en que viniera si tenías la idea de hacerme la vida imposible. Tu prometido y Jalamán son encantadores. Solo tú me tratas con frialdad. Si al menos supiera por qué, parece como si hoy te avergonzaras de mí. Te confieso que durante los primeros días sí tenías motivos para avergonzarte. El primer día, por ejemplo, estaba deslumbrado. Durante la comida estuve innoble. Repetí 5 veces la crema de chocolate. Dejé caer una anchoa en un vaso. ¿Era usted? Eran cosas sin importancia y en cada ocasión tuve la frase oportuna para poner de mi lado a la gente. Pero, a pesar de mi ingenio, ese día sí hubieras podido avergonzarte. Me avergonzaste. Ah, te avergoncé. ¿Y cuál fue tu actitud? Te reíste a carcajadas de mis errores, atrayendo la atención general hacia mí. Es más, intentaste engañarme sobre la finalidad del lavamanos. De no haber sido por tu prometido, creo que hasta me lo hubieras dejado beber. Cuando eructé, aplaudiste con ostentación. ¿Y negarás que me hiciste fumar 4 cigarros y beber 7 copas con la idea de que me emborrachase y dijese tonterías? No lo niego, papá. ¿Y puedes decirme qué significa ese cambio de actitud? Te contestaré como tú contestabas a mis preguntas cuando yo era pequeña. Si te preguntan, dirás que no lo sabes. Pero yo no soy un chico. Y si me preguntan, diré... Soy un padre que no goza de la confianza de su hija. El señor ruega que no le esperen y que tomen el café. Dígame, señora, ¿el mueble de los licores está cerrado? Nunca está cerrado, señor. ¿Ya ves? Muchas gracias, señora. No hay de qué. ¿Tú no tomas nada? No. Te serviré un poco de armañac. Tengo curiosidad por saber la diferencia que existe entre el armañac y el aguardiente. Ay, he reflexionado mucho durante estos 6 días. Me equivoqué cuando quise usar a tu prometido como una patraña del viejo León. Hasta he pensado en devolverle una parte del dinero que me prestó. Pero me pregunto si ese gesto no resultará ofensivo. Tienes razón en preferir el armañac al aguardiente. Es más cálido. Sí, ¿cómo te diría? Unos 100 francos, 1000 quizá. Pero por nada del mundo quisiera parecerle tacaño. ¿Pero qué pasa en esta casa que hasta tú mismo sientes remordimientos? Te prestaron el dinero dándote a entender que era por mucho tiempo. Nadie te lo reclama. ¿Quién hubiera creído que en el fondo solo pensabas en ser digno? Oh, siempre lo he sido. Tu madre fue quien lo impidió. Te sientes feliz aquí, ¿eh? Tanto que no me atrevo a proclamar mi dicha. ¿Por qué? Temo que me eches. ¿Y yo? ¿Parezco feliz? Eres tan rara. Hace tiempo que renuncié a saber cuándo estás contenta y cuándo no. ¿Crees que si hubiese venido aquí con la intención de ser feliz, hubiese insistido en traerte? ¿No te lo has preguntado? Sabes que no soy curioso. ¿Tú me quieres aquí? Pues aquí estoy. ¿Y tampoco te parece curioso que te haya incitado a ser vulgar? ¿Obsceno? Vamos, no exageres. Nunca he sido obsceno. Sí, papá, lo fuiste. Y yo tenía ganas de gritar. Y tuve que morderme los labios hasta hacerme sangre para no llorar. Pues, hubieras debido avisármelo. Yo, cuando estoy de humor, pues no me doy cuenta de nada. Hubiese querido que fueras más lejos.
Que te quitases los pantalones para hacernos reír. Que te descompusieras. Que vomitaras a fuerza de beber. Eres cruel, Terés. Terés, mírame. Sí. ¿Qué hubiera dicho tu prometido si hubiera vomitado sobre las alfombras? Seguramente le hubiéramos asqueado tanto que nos hubiera puesto de patitas en la calle. ¿Intentaste adrede hacer fracasar tu boda? ¿Por qué? ¿Contra quién te rebelas? Vamos, hijita, dímelo. Contra él y contra todo lo que se le asemeja. Pero bueno, ¿qué es lo que se le asemeja? Su casa, tan clara y acogedora que te hace comprender que no has nacido para ella. Sus muebles que me ignoran totalmente. Papá, corro cuando cruzo el salón sola. Cada sillón me dirige un reproche por querer imponerme aquí. Y todos esos señores de los marcos. Es cierto, los hay muy nobles. Todas las noches me paseo desnuda delante de los que hay en mi cuarto. Me parece una chiquillada fuera de lugar y de sentido. Y sus libros, que son sus cómplices. Sus libros, que lo conocen mejor que yo y que yo, aunque solo sea para defenderme, no conozco. No puedo distinguir uno de otro, pero les he puesto a todos una señal en el dorso. Pues no tienes más que leerlos. Hace 3 días que me levanto antes que nadie y me vengo aquí. Pero a mí no me hablan como a él. Tendría que decirme cómo lo consigue y no quiero. No, pero que no crean que los tengo miedo. Mira, mira lo que hago con sus cochinos libros. Hijita, estás loca. Vas a estropearlos. Déjalos. Tu conducta es incoherente, hija mía. Hasta los muertos son sus cómplices. ¿Aún no te hablaron de su madre? ¿Mm? Una mujer encantadora, según parece. De una dulzura y una distinción principesca. Tu prometido ha heredado todas sus virtudes. Sí, y tú ves en mí la dulzura y la distinción principesca de la fulana tarde. Dime, papá, ¿la ves? Todas tus amigas son menos distinguidas que tú. En cuanto a tu dulzura, nada puedo alegar contra ella. Mi dulzura. ¿Te acuerdas de mi dulzura el día que quisiste que respondiera a las insinuaciones del viejo Le Bons? ¿Olvidas que somos artistas a los que se nos permite toda clase de excentricidades? Artistas. Artista. ¿Me escuchaste tocar el violín? ¿Te oíste tocar el contrabajo? Y después, ¿le oíste a él? Oh, es muy difícil llegar a una casa como esta, como una verdadera novia, y ser clara y dulce, sin sentir vergüenza y sin rebeldía, y hacerse querer. Discúlpame, querida. ¿Ya tomasteis el café? ¡Oh, claro que sí! Mi querido señor Tar, ayer me preguntó usted si podía prestarle un frac. Pues bien, está ya encima de su cama. ¿Quiere ir a ver si le queda bien? ¡Claro, claro, futuro yerno! En cuanto nos hayamos tomado los licores. ¿Qué prefiere? Pues, precisamente hace un momento intenté comprobar la diferencia que existe entre el armañac y el aguardiente. Y debo confesarle que me he quedado en la duda. Bueno, aquí tiene el aguardiente y el armañac. ¿Cuál es su copa? ¡Oh, cualquiera! ¿Le importaría subir enseguida a su cuarto para probarse el frac y tomar los licores y nosotros? ¿Qué debo comprender? Eso exactamente. En una palabra, ¿que me despide? Es solo, por un momento. He comprendido. ¿Qué pasa? ¿Por qué le hiciste salir? Esta mañana recibí este anónimo. Le escribo esta carta porque tengo revelaciones importantes que hacerle acerca de su futura esposa. ¿Y? La carta termina con una cita en el café de la estación. A mí no me preocupó, pero como no quería que nadie pudiera molestarte, envié a Harman. Encontró a tu compañera de orquesta y pensó que lo mejor era traerle aquí. ¿Quieres verla o quieres que la despida? Quiero verla. Está bien. Voy a buscarla. Teres, cuando encontré a esa muchacha en el café, estuve algo indiscreto. No me dijo gran cosa, pero tengo la impresión
de que no fue idea de ella ese anónimo. Creo que alguien la trajo aquí. Teres, ¿estás segura de que no está cometiendo una tontería? No sé qué quiere decir. Déjeme. No sé con qué genios malignos está usted luchando. Quiero adivinarlos un poco. No, no se encoja de hombros. Quizá llegue a comprender que soy el único que puede ayudarla. Teres, usted quiere a Florán. Esto es algo seguro. Tiene delante su propia felicidad. Trate de sujetarla con todas sus fuerzas y olvide todas las historias fastidiosas. Recuerde que están en la casa de la felicidad, donde los dolores no tienen cabida. El propietario le ha entreabierto la puerta. No haga tonterías. Entre rápidamente. Pase, señorita. Harman, dejémoslas solas. No, quédate. Bueno, habla. ¿Tú mandaste un anónimo? ¿Querías hablar? Habla. ¿Qué tenías que decir? Habla, habla. ¿Qué quiere decir con eso de habla? ¿Que diga lo que me encargaste que dijera? ¿O que diga lo que me encargaste que no dijera? ¿Cómo? Es cierto que vine. Pero no tengo nada que decir. ¿Tiene usted el coche para llevarme otra vez a la estación? ¡Ah, no! No te imagines que te dejaré marchar así. Viniste para decir algo. ¡Dilo! Creo que es preferible dejarla marchar. ¡No! ¡Quiero que hable! Vamos, Janet. ¿Qué esperas para hablar si soy yo quien te lo pide? ¿Tienes miedo? No tengo miedo. Pero me asquea todo esto. Y no voy a consentir que me tomen por lo que no soy. Ella me escribió para que viniera. ¡Imbécil! Pero, ¿qué significa esta historia de bandidos? ¿Qué querías que me dijera? ¿Qué tenía que decirme usted? No necesita lastimarme el brazo para saberlo. Me escribió para que viniera a decirle que ella había sido la amiga de Costa. ¿Costa? Sí, el amigo de su madre. Es asombroso. ¿Por qué querías hacerme creer eso? Ya no sirve de nada, porque ahora ya sabes que yo fui quien la hizo venir. Pero se lo hice decir para que esas palabras resonaran aquí, delante del retrato de tu madre y todas tus viejas tías, para que las oyeran tu casa, tu jardín, tus rosas y tus cochinos libros. Sí, yo misma los tiré. ¿Por qué? Por mucho que me aprietes con tus manos y me hagas daño, nunca te diré por qué. Quise que supieras lo que hubiera podido hacerte creer si ese imbécil no lo hubiera echado todo a rodar. Quise que supieras que he tirado tus libros, que escupo al retrato de tu madre, que hice venir a mi padre, que dejé que le prestases dinero, que le hice beber y cantar canciones obscenas. Pero el por qué hice todo eso no te lo diré nunca, ya que tú no supiste averiguarlo. Pero, Teres, aún no hace un minuto éramos felices. Tú eras feliz. Yo no. Es espantoso. Sí. Es espantoso. Dígame, ¿pidió el coche hace un momento? Sí, pero no me iré sin haber hablado antes a solas con Teres. Pueden obligarme a hacer 300 kilómetros para nada, pero no voy a consentir que encima me estafen. Tengo pleno poder para arreglar ese aspecto de la cuestión. Eso está mejor. Adiós, Terés. Y no tengas tantos escrúpulos. Tienes un buen empleo. Consérvalo. Tú estabas preocupada y yo no me daba cuenta. Querías hacerme creer que eras la amiga del amante de tu madre. Tu imaginación es demasiado complicada. Yo de ti hubiera inventado algo más verosímil. Quiero que me cuentes tus preocupaciones. No consentiré que ni una sola pena viva en ti. Mírame. No creo en ellas. Son locas. Y yo soy más fuerte que ellas. En primer lugar,
¿Por qué te sientes pobre en mi casa? ¿Por qué te sientes sola en ella? ¿Por qué mis cochinos libros? Leyendo estos libros aprendí a esperarte y a quererte desde que tengo 20 años. Cuando los conozcas, los querrás tanto como yo. Se diría que todos han sido escritos para ti. Vamos, pongamos un poco de orden en esta casa. Estoy seguro que esa hostilidad tuya hacia ellos se debe a que no los conoces. Dame la mano. Te presentaré cada objeto de mi casa. No es muy cortés presentarte estando sentada. Pero estoy seguro de que te disculparán. Estas viejas casas de campo son indulgentes. Señores árboles, sillones y señoras paredes, les ruego que disculpen a esta muchacha que está triste porque no supo ingeniársela para quereros. Quizás sea porque ustedes son demasiado solemnes. Posiblemente no se hubiera refugiado en el sofá en el que esconde la nariz si le hubiera hecho comprender que aunque de lejos parecen castillos, de cerca se les contempla llenos de animalitos y monigotes que los niños de la familia se entretuvieron en esculpir a cuchillo. Y en cuanto a ti, mamá, la viste triste y no la dijiste nada. Tú, que solías consolar magníficamente cuando alguien tenía penas, no encontraste nada para ella. Le debías haber cantado la nana que me cantabas a mí cuando era niño. ¿Quién no tiene su ocarina? Es nanana, no tiene nanada, no tiene. ¿Quién lo tiene? Es no, su ocarina y su nana. Ay, dame ya la ocarina. ¿Qué estás cantando? ¡Una canción de mi madre! ¿Por qué cantas esa imbecilidad? Porque mi madre era una mujer dura y fría, que me avergonzaba y me pegaba. ¿Estás llorando? ¿Ves? Pequeña mía. Perdóname, soy una idiota. Dame tu pañuelo. No quiero llorar más. ¿Por qué lloras? Te quiero yo. Aquí todo el mundo te quiere. Y es bueno y claro y desea hacerte feliz. Teres, no te escondas tras los ojos cerrados. Tendrás que dejarme marchar. No te pido nada más. Pero estás loca, Teres. No me toques. No. Deseo abrazarte para curarte inmediatamente. No. Ahora sufro demasiado. Tú no puedes comprender. Nunca sabrás lo que es. Empieza sin saber cómo. Se hincha y termina por estallar. Tendrás que dejarme marchar sin escenas, sin lágrimas. Si me quedara un poco mal, me volvería loca. Por eso te lo pido. Nunca te dejaré, Teres. No hay otra solución, Florán. Teres, si no quieres que también yo me vuelva loco, dime en qué instante te causé daño. No puedo decírtelo. Déjame ir, si es que me quieres de verdad. Ignoro el orgullo o la maldad en que en este instante te deforman la cara. Pero estoy seguro de que se trata de algo ajeno a ti. Yo borraré todo eso, Teres. ¿No ves que te pido que te calles? Me da mucha vergüenza ser como soy, pero lo seré siempre. Oye, es que nadie puede dejarme tranquila. Oh.
Perdóname, querida, pero voy a hacerte daño. Tengo que salvarte de ti misma. Sé que algo te aleja de esta casa y de mí, pero... también sé que existen otras fuerzas que te retienen. Y si lloras y tiemblas ahora es porque dentro de ti se está desarrollando un combate. No creas que me voy a estar quieto. Te dije que me gustaba luchar. Mírame y habla. Después posiblemente te deje ir. Te das cuenta de que soy más fuerte que tú. Y que todas tus penas. Mira el porte de tu padre, hija mía. Váyase inmediatamente. No, papá, quédate, te necesito. No estaré de más. Sí, está de más, váyase. No, papá. Es que con ese traje... Especialmente con este traje, papá. Mi querido papaíto, pero qué contenta estoy de que seas tan sucio, tan ridículo y tan vulgar. Ya sé que estás bromeando, pero con todo, no olvides que soy tu padre. Si no lo olvido, papá. Soy la hija del hombre de las uñas negras y de la caspa. Del hombre que hace hermosas frases, pero que intentó venderme en cuanto se dio cuenta que podía gustar a los hombres. ¿Pero qué estás diciendo? No sabe lo que se dice. No olvido ninguno de los sórdidos secretos que me atan a ti, mucho más de lo que me ataría el cariño. Pero ahora esos secretos son hermosos y útiles. Somos iguales, papá. Somos de la misma raza. Claro, nenita, claro. Tú no dices nada. ¿Crees que me alejo de ti porque me aferro a él, verdad? Me atrajiste hacia ti con tu enorme fuerza y mi cabeza se golpeaba contra las piedras del camino. Pero ahora me he escapado de ti. Ya nunca podrás alcanzarme. No, Teres. Te debates, pero no has escapado de mí. Sí. Ahora que estoy desesperada, me he escapado de ti. Acabo de entrar en un reino que desconoces... y donde no me podrás seguir para alcanzarme. Ignoras el sufrimiento. No sabes lo que es perderse, ensuciarse. Ignoras lo humano. En tus ojos se puede ver que nunca has odiado, ni siquiera a los que te han hecho daño. Tienes razón. Pero eso no importa. Yo te enseñaré, y llegará un día en que tú tampoco sepas odiar. Qué seguro estás de ti. Sí. Estoy seguro de mí, de tu felicidad, que yo conseguiré, quieras tú o no. Nunca has sido feo, ni pobre, ni has sentido vergüenza. No es culpa mía. Nada es culpa tuya. Estoy segura de que nunca estuviste enfermo. Sin embargo, yo tuve sarna, granos, todas las enfermedades de los pobres. Lucharé, Teres. Lucharé y seré más fuerte que todo lo que te ha hecho la miseria. Lucharás. Lucharás. Luchas alegremente contra el sufrimiento ajeno, porque no sabes que es como una manta que se cae encima y se pega a la piel. Si fueras débil, pobre o cobarde, tomarías infinitas precauciones antes de tocar esa manta. Hay que tener mucho cuidado para no ofender a los pobres. Vamos, papá. Ponte tu sombrero de copa. Déjanos pasar, por favor. No, Teres. No esperabas este odio que adelgaza mi rostro, esta voz que grita, estos detalles crapulosos, ¿verdad? En este momento debo ser tan fea como la miseria misma. No, no digas que no. Estás pálido. Los vencidos son espantosos, ¿no es cierto? ¿Por qué empleas esas palabras tan estúpidas? Ni tú estás vencida, ni yo soy vencedor. Es mucho peor. Eres rico. Eres un vencedor que no sabe lo que es el combate. No puedo reprocharme mi dinero eternamente. ¿Qué quieres que haga con él? Nada, Florán. Sería inútil que lo arrojaras como el otro día. Mis penas no se irían con él. No solo eres rico por tu dinero, sino también por tu casa, por tu tranquilidad de jovencito, por la tranquilidad de tus abuelos. Eres rico por tu alegría de vivir y por tu talento.
Todo eso es lo que habría que arrojar para que se marcharan mis penas. Me has torturado y sin embargo eres bueno y no tienes culpa de nada porque lo ignoras todo. Uy, eso es lo que más daño me ha hecho. Los ricos lo ignoráis todo. Tenéis el privilegio de no saber nada. Esta noche se almacena en mi alma las penas de todos los pobres de la tierra. Pero tú sabrás esta noche. Si no sabes lo de los otros, por lo menos sabrás lo mío. Vamos, papá, explícale todas las bajezas, todas las pobrezas que él no pudo conocer y que me han dado esta triste ciencia, a mí, que soy más joven que él. Díselo todo. Dile que es cierto lo que dijo Janet. Dile que tuve un amante a los 14 años. ¿Oyes, Florán? Un muchacho que ni siquiera conocía me llevó con él. Y yo fui sin amor, sin ser viciosa, con una resignación que está fuera de tu entendimiento. Ahora ya lo sabes. Nunca se lo había dicho a nadie, pero era necesario que te lo dijera a ti. Ya nunca tendré valor para mirarte. ¿Qué quieres que haga, Teresa? Nada. Dejarme marchar sin mirarme, si es que todavía me amas un poco. Ven, papá. Le pido disculpas por esa extravagancia que me ofende y me humilla y en la que nada tengo que ver. Hablando de hombre a hombre, le diré que se pueden hacer cosas, pero decirlas en voz alta. Acaba de subir corriendo a su habitación. ¿Qué ha sucedido? Está perdida. ¿Y es usted quien lo dice? Yo supe desde el primer día que su amor no sería fácil. Hay que esforzarse por comprenderla. Hay que correr tras ella, alcanzarla, recobrarla. Hay que hacer algo, Florán. No sé qué hacer, Harman. Estoy desarmado. ¿Usted desarmado? No la comprendo. Aquí todo la hace sentirse desdichada. Mi casa, mis libros, hasta el recuerdo de mi madre. Usted decía que nunca se tiene demasiada suerte. Ahí tiene la prueba. Ahora sentirá sobre sus espaldas el peso de una larga suerte. Es usted como los antiguos reyes. Todo le ha sido dado con profusión y sin esfuerzo, mientras que otros lo han tenido que comprar muy caro. Acepte, pues, como lo aceptaron aquellos reyes. Ser un poco extranjero en la tierra. Pero yo la quiero, Harman. No siguió las reglas del juego. Los reyes no deben desear otra cosa que su alegría. No es eso. No la comprendemos. No es posible que sea solamente eso lo que la hace sufrir tanto. Sí es posible. Sepa usted que yo la comprendo perfectamente. ¿Qué quiere decir? Cuando le encontré a usted, yo era un viejo que con sus dedos torpes hurgaba sin esperanza en una materia sorda. Buscaba esas voces celestiales que usted ya había encontrado en el momento mismo de nacer. No lloré, ni grité, porque yo no estaba enamorado de usted. Pero era lo mismo. Le odié. ¿Pero qué les pasa a todos? No es culpa mía. No, no es culpa suya. Yo ahora soy un hombre de negocios que conoce exactamente sus posibilidades musicales y que le quiere a usted bien. Si le he confesado esto, es para ayudarle a no dejar que se vaya. Tengo miedo de que me mire como me miró hace un rato. Dígame qué debo hacer. También yo estoy sufriendo. Quizás sea eso lo que debe hacer. Sufrir.
Adiós, Harmony. Adiós, Florán. No quise huir como una cobarde. No guardes un recuerdo demasiado triste de mí. Adiós, Teres. Y perdóname. Yo no sabía. Estás llorando. Estás llorando. ¿Lloras por mí? Entonces sabes llorar. Estoy llorando. Perdóname. Sé que no siempre eres feliz entre todas estas cosas. No siempre. Así que no siempre te sientes seguro de ti. No es fácil aprender a ser feliz. Pero ahora comprendo que el sufrimiento también es un privilegio que no conoce todo el mundo. Mírala. Mírala. ¿Qué puede importarme todo lo demás si me has pagado con una lágrima? Tú llorabas mientras yo hacía mi maleta. ¿Por qué no me gritaste que llorabas para que yo me sintiese menos sola? Tenía miedo de que no me comprendieras. ¿Es cierto eso? ¿Necesitas que te comprenda? ¿Que te ayude? Yo que me marchaba como una idiota, sin saberlo. Necesítame para que yo no sufra demasiado. Te necesito, Terés. Más que a todas las otras alegrías. Más que a todas las otras alegrías. Ahora ya no me dan miedo. Yo te mentí. Te quiero como eres. No necesitas esforzarte en ser como los otros. No me importa carecer de amigos, de casa, de familia. Puedes hacer venir a tu tía y a tu hermana. Tú eres mi casa. Tú eres mi familia. Bueno, aquí estoy. Papá, papá, soy feliz. Soy feliz porque te irás solo, porque por fin me he desprendido de ti. ¿Irme solo? ¿Pero a dónde? A donde quieras, papá, lo más lejos posible. ¿Y no volveré para tu boda? No. ¿Y tú te quedas? Sí, me quedo. Y soy fuerte. Y no siento vergüenza. Y estoy orgullosa. Y tengo toda la vida por delante para ser feliz. Será de noche. La cola más estirada. A prisa. Debemos coger el tren de las 11:45. Y yo que esperaba con tanta impaciencia que mi hermano se casase y usted ni siquiera sabe jugar al tenis. No. Me aburro enormemente. Ni siquiera puedo remar por no haber río. Y para colmo sigo recibiendo de Inglaterra mis revistas de remo. Ese alfiler más alto, Leontín. ¿Nunca estuvo en Inglaterra? No. Yo acabo de pasar allí 3 años. En Inglaterra se vive con mucha libertad, muy deportivamente. ¡Ay, qué diferencia de ambiente! Yo ya no sé hablar con mis amigas que se quedaron aquí pegadas a las faldas de sus mamás. Es una lástima que sus padres no las hayan enviado allí. No hay nada para una muchacha como pasar 2 o 3 años en Inglaterra para que aprenda a conocer la vida. Hay otras maneras de conocerla. Naturalmente. Pero en Francia estamos tan atadas que parecemos tontas hasta el momento de casarnos. No obstante, hay un medio para evadirse de esa tutela. El trabajo. Pero no puede trabajar quien quiere, sino quien puede. La señorita tiene razón. Este año hemos despedido 50 operarias de casa del señor Lapresse. No hablaba de eso. Con recomendación es fácil encontrar trabajo. Yo hablaba de los padres. Todavía los hay que miran el trabajo como un deshonor. Pero yo lo encuentro maravilloso, ¿no cree? Depende.
Lo que hay que hacer es trabajar en lo que a uno le guste, como Florán. No hablaba de los artistas, hablaba de un trabajo de verdad, de un job bien retribuido, en un banco, en una casa de publicidad o en una compañía de seguros. No, yo nunca he dejado de trabajar. Crochet, encaje, cualquier cosa. Y siempre me he sentido muy bien. No, no, no soy de las que pueden tener las manos quietas. Tengo dos jardineros, pero suelo cortar yo misma los rosales. El trabajo es una disciplina excelente y supone la completa independencia. En una oficina o en un taller se mira demasiado el reloj. En nuestra casa hemos suprimido los relojes. La campanilla lo arregla todo. Dile que no siempre se divierte uno en casa del señor Laprés. Señorita, puedo asegurarle que todas las operarias de la casa están muy contentas. Por supuesto. Bueno, ahora las operarias son tan ricas como nosotras. Usted está chapada a la antigua. Seguro que para usted el ideal es la muchacha de su casa. ¿Nunca le aburrió su casa? Mi caso es un poco especial. Mi casa... Tiene usted razón, Teresa. Hágale frente. María es una muchacha revolucionaria. Naturalmente. Pienso que una muchacha debe trabajar. Lo encuentro divertido y muy elegante. En la medida en que no se está obligado a hacerlo. Hay que vivir de acuerdo con la época, tía. Soy de su misma opinión. La verdadera muchacha moderna debe trabajar. Desgraciadamente, hay demasiados que no se han planteado bien la cuestión. Espero que tú te habrás planteado bien la cuestión antes de entrar en casa del señor Laprés. A la señorita le gusta bromear. Además, comprendo que sea completamente ajena a nuestra pequeña controversia. Cuando una se casa, es muy diferente. Después del verano empezaré a trabajar. Así yo misma me pagaré mis caprichos. Eso es la gran fuerza de la muchacha que trabaja. Claro, las modistillas y las mecanógrafas nos envidian a nosotras sin saber la felicidad que ellas poseen. El dinero ganado con el trabajo da la libertad. Las buenas familias son avaras con sus hijas. Apenas si les dan para cubrir sus gastos. Ya ves, puedes vanagloriarte de tener suerte. ¿Lo sospechabas? Es evidente. Tengo una amiga mía que trabaja de secretaria en un banco y va a comprarse un pequeño utilitario. Yo ni siquiera tengo dinero para eso. ¿Y es secretaria? Bueno, a decir verdad, solo pone una parte del coche. Su padre pone el resto. Pero cuando lo tenga, piensa recorrer toda Italia y Grecia. ¿Y el banco le da unas vacaciones tan largas? El banco es de su tío, le dará las vacaciones que pida. No comprendo cómo hay gentes a quienes les gusta que les manden. A mí siempre me ha gustado ser mi propio amo. Ya está. Dentro de 5 minutos volveremos con el velo para que pueda juzgar el efecto del conjunto. Vamos, Leontín. ¿Qué edad tienes? 14 años. Pero aparento menos por mi delgadez. Somos 5 hermanos. Esta noche no vas a dormir por culpa de mi vestido. No es el primer caso, no se preocupe. Nosotras sabemos que no es cierto lo que ellas decían. Trabajar es agotador, es triste y hay que hacerlo todos los días. Escucha, perdóname por mi vestido. Es espantoso lo delgadas que son esas chicas. Ahora que no me asombra. Las he visto comer en los restaurantes de París y puedo asegurar que prefieren comprar un lápiz de labios a unas costillas de cerdo. Bueno, ya está casi terminado. Otro jersey para los pobres. Ahora voy a ver mis rosales. Tengo una especie fragilísima que me da mucho trabajo. ¿Querrás te llamarme, Teresa, cuando traigan el velo? ¿Me acompañas, Mari? Como quieras, tía. Ay, esos pobres necesitan tanta ropa de abrigo en invierno que si hubieras querido tejer conmigo, te habría dado 1000 francos por prenda. Creo que esta vez estuvimos muy cerca de la intervención vindicativa. A mí ya todo me da lo mismo. Pero me dio vergüenza de esa pobre chica. Thank you.
bien. ¿Verdad que es feliz? Al menos yo procuro que lo sea. Es feliz. Quiero creerle, Harman. Quiero creer en él. Quiero creer en ellos. Quiero comprender. Antes nunca intentaba comprender. Me decía, soy demasiado joven todavía. Ya comprenderé cuando sea vieja. Quería poder rebelarme con todas mis fuerzas. ¿Y ahora? Intento. ¿Pero por qué serán tan encantadores, tan claros y tan duros sin saberlo? La señora Bazán siempre vivió en sus hermosas casas, con sus rosales y sus pequeñas labores para los pobres. Seguramente María es buena y pura. Pero yo la siento cortante como el cristal cuando habla de sus ideas nuevas. Acaba de salir del colegio. Todavía no se da cuenta de... ¿Y él? Él... es él. Ella las oyó hace un instante. No dijeron ni una palabra mala. No hablaron ni una vez de sus intereses o sus privilegios. Y sin embargo, todo lo que dijeron era implacable, a pesar de que estaban convencidas de que era bueno y justo. Muchas veces intento charlar con Marie, pero no tenemos nada en común. La señora Bazán me da consejos sobre la vida, pero yo me siento una viejecita al lado de ella. A veces temo enseñarla demasiado. ¿Con qué tranquilidad lo dice ahora? He gritado tanto. Aquellos primeros días horribles. A veces había en mí como un caballo encabritado. Pero ya escapó. Ya está lejos. Seguramente era una mala bestia. Y no hay que lamentarlo. No diga eso, Teresa. Era un buen caballo, orgulloso y magnífico. Pero no hay que lamentar el haberlo dejado escapar. Porque él es el precio de su felicidad. Es cierto. Aquella felicidad que yo odiaba tanto ya ha empezado a envolverme. Necesito su calor ahora que me han quitado el mío. Qué comedia tan extraña es la felicidad de ellos. Tiene usted que aprender su papel. Lo aprendo con todas mis fuerzas. Me siento menos dura. Menos pura también. Siento que la quietud hace estragos en mí. Ya no busco el fondo de las cosas. Ahora comprendo. Exijo menos. Pronto todas mis penas se habrán marchado bajo las piedras del camino. Y solo tendré dolores de pájaro. Al igual que ellos. Dice usted pronto. ¿Es que todavía le quedan algunas penas? Escuche cómo toca. Qué fácil es todo cuando toca. Soy como un chacal que ha perdido sus dientes. Ya no me queda otra cosa que esperar la vejez oyéndole tocar así. Escuche. Ah, Harman. La felicidad de ellos es una organización maravillosa y temible. El mal es un ángel malo que siempre es vencido. La miseria una ocasión para probar la propia caridad. El trabajo un pasatiempo agradable. El amor esta alegría lisa, sin dudas, sin sobresaltos, sin desgarramientos. Escuche cómo toca sin preguntarse nunca nada. Yo no soy más que una alegría entre sus muchas alegrías. En cuanto creyó que me había encerrado en su felicidad, ya no volvió a dudar de nada. ¿La quiere, Teres? Quiero creerle con todas mis fuerzas. Pero aquella lágrima que derramó se me ha secado y ya no me queda nada. Tiene usted su amor. Es la parte más hermosa. Ni siquiera necesita mi amor. Es demasiado rico. Pero yo no estoy completamente domada todavía
Y todavía hay cosas que no quiero comprender. ¿Quién era? La fregona de la casa. ¿No la había observado? Todas las noches pasa por esta parte del jardín que le está vedada. Corre el riesgo de que la despidan, pero aunque solo sea por unos segundos, todas las noches abandona la cocina y viene a verla para alimentarse de usted. Quizás sea usted su dios. ¿Yo? Es grotesco. La encontraba tan linda, tan limpia, tan perfumada, ese pobre harapo. Sufrirá por usted. Solo la tiene para ella unos instantes. Y no se revela. Pero Harman... la quiere. Y sin embargo usted ni la había visto. Y quién sabe. Quizá ella tenga un perro atado en el patio que la espera todas las noches para alimentarse con su mirada. Y ella ni siquiera se da cuenta. Le agradezco mucho que quiera ayudarme, Harman. Pero ¿cómo hay que aplastar el orgullo para querer así? Déjese llevar. Si recibe la felicidad humildemente, usted la dispensará a todos los que la rodean. Poco a poco se originará un cambio en usted. Terminará por pensar como ellos. Yo también he sido un ser rebelde. Pero los días han pasado sobre mí, uno tras otro. Ya verá, poco a poco dejará de sufrir. Ya no exigirá nada de ellos, salvo un sitio en su alegría. Pero eso es como estar muerta. Un poco. Le quiero, Harman. Quiero ser una muerta a su lado. No, no, no hay que pensar nunca que hay otros que viven, que luchan, que mueren. No saldré nunca de aquí. Cuando lo haga será con ellos. En sus hermosos trenes, en sus hoteles de huéspedes distinguidos. No posaré los ojos sino en los mismos lugares que ellos. En las flores, en las piedras preciosas, en los rostros hermosos. Sí. Ha de ser bueno ignorarlo todo. Sí, Terés. La felicidad es una artimaña para los astutos, para los hábiles. Pero no se preocupe por mí. Yo también aprenderé. Sí, Terés. Desgraciadamente, también usted aprenderá. Por favor, avise a la señorita Terés. Deprisita, por favor. Espera un momento. Gracias. Señorita, acaba de llegar su padre. ¿Mi padre? Sí, señorita. Parece enloquecido y dice que la señorita tiene que recibirlo inmediatamente. Vaya, Teres. Si me necesita, ya sabe dónde me deja. ¿Qué sucede? Es horrible. Te había prohibido que vinieras aquí. Tu pobre madre. ¿Qué le pasa a mi madre? Se golpeó contra la esquina del piano. ¿Y has venido para decirme eso? Mala hija. Cayó de cabeza medio muerta. ¿Y sabes por qué? Tenía un amigo. ¿Cómo? Gosta. Pero papá, eso ya hace 13 años que lo sabes. Pero yo era el único en saberlo. Ahora lo sabe todo el mundo. Fue un escándalo. Gosta le dio un puñetazo por tu culpa. Cogió el revólver y ha jurado matar a tu prometido. He tomado varios taxis y trenes para venir a prevenirte. En mi precipitación no traje un céntimo. Así que si puedes darme... Ay, calla un poco. Te daré el dinero. Es que el contador funciona. Y déjalo funcionar. Te daré todo el dinero que quieras. Costa sufrió mucho después de mi partida. Mucho. Y no deja de beber. Una noche lo encontré llorando como un ternero sobre la funda en que guardabas el violín. ¿Es cierto, papá? Pues claro que es cierto. ¿Y por qué pegó a mamá? Porque la muy imbécil le dijo que eras muy feliz aquí. ¿Qué puede importarle a él que yo sea feliz aquí? Hay que llamar a la policía. Yo preferiría que Gosta ignorase mi visita. Tengo un tren dentro de media hora, así que si puedes darme algún dinero... Sí, toma. Toma. Aquí tienes.
¿Dices que lloraba sobre la funda? Como un ternero, hija, como un ternero. ¿Y dices que va a venir? Todos los personajes de mi pasado vendrán aquí para rescatarme. Espero que cuando llegue se encuentre con dos policías que le sujeten por el cuello. ¿Qué se habrá figurado? ¿Que tiene algún derecho sobre ti? ¿Estás segura de que no has tenido nada que ver con él? Segura, papá. No le hablé 3 veces en tono amable. ¿Entonces qué esperas? ¿Qué ventaja piensa obtener? La de perderme irremediablemente. La de cortar toda posibilidad de amarnos. Desea llegar hasta el fin de su mal. Vosotros no lo sabéis, pero en el extremo de la desesperación existe un hermoso vacío donde se es casi feliz. ¿Extraña felicidad? Sí, papá. Una extraña felicidad que no tiene nada que ver con la vuestra. Una felicidad sucia, horrible, vergonzosa. ¡Pero yo ya no la quiero! ¡No quiero saber nada de ti ni de Gosta! Señorita, afuera hay un señor que pregunta por usted. ¿Un señor? ¿Cómo es? Soy yo, Teres. Déjenos. ¿Dónde está tu novio? Necesito hablarle. Saca la mano del bolsillo, Gosta. ¿Dónde está tu novio? Saca la mano del bolsillo, ¿oyes? Te ordeno que saques la mano del bolsillo. ¿Dónde está tu novio? Te repito que necesito hablarle. ¡Déjame! ¡Déjamelo! Y ahora mírame. ¿Querías matarle? Sí. ¿Por qué? No lo sé. Soy un bruto por haber venido. Llámale para que me eche de la casa de un puntapié. Me lo merezco. No. Quiero que sepa que alguien creyó que tenía derechos suficientes para venir a hacerme una escena. Vete por ti mismo. Tienes razón, Teres. Ni siquiera valgo la pena de un escándalo. No te amo, Gosta. Nunca te he amado. Y aunque nunca le hubiese encontrado a él, nunca te hubiese amado a ti. ¿No lo has pensado? Sí, Teres. Lo he pensado. ¿Y a pesar de eso viniste? En la verja del jardín estuve dudando si entrar. No quería verte, Gosta. Aquí soy feliz, ¿comprendes? ¡Soy feliz! No quiero saber nada con tu pena y tu miseria. ¿Por qué te ríes cuando digo que soy feliz y que le amo? Eres feo, Gosta. Eres viejo y perezoso. Bebes porque cuando estás borracho crees que podrías hacer algo y te olvidas del dinero. Pero tu gran amor por la música debiera manifestar en no emborracharte para poder curarte y trabajar todos los días. Tu amor por mí se debiera haber manifestado no viniendo. Pero cogiste tu revólver y te pusiste en marcha, creyéndote un justiciero. Si no lo has averiguado por ti mismo, yo te diré lo que era tu justicia. Era tu odio. Tu odio de fracasado hacia todo lo que es más hermoso y más perfecto que tú. Eso no es cierto, Teres. Sí, sí es cierto. ¿Crees que no sé lo que piensas? Lo sé mejor que tú. Pero si creíste que nuestra miseria y nuestra mala suerte eran títulos de nobleza, te equivocaste. ¿Y eres tú la que me dices eso? ¡Sí! ¿Tienes algo más que decirme? Nada, Teres. Tienes razón. Entonces vete. ¡Marchaos los dos! Soy feliz y no quiero pensar más en vosotros. Sois desdichados, pero me da lo mismo. ¡Yo me escapé! ¡Marchaos inmediatamente! ¡No quiero veros más! ¿Quién toca? Es él. ¿Y cómo puede hacerlo? Todo lo hace así. Sin tomarse trabajos. Sin fracasar. Sin sufrir. ¿Cómo puede hacerlo? Yo he buscado, tachado, borrado,
todo se me escapa de las manos. Ahora comprendo que no debimos de haber venido nunca. Nos marchamos tres. Más adelante le explicas que vine a matarle y que me marché sin hacerlo. Vámonos. Vámonos por el jardín. No hace falta que nos vean aquí. Esperar. ¡Ay! ¡Será una hermosa ceremonia! ¡Ay, qué precioso! Sí, muy hermosa. ¿Cuál es el color de las damas de honor? Rosa. ¡Ay, rosa! El señor Laprese le apenó mucho que no le encargasen los vestidos. Tenía una idea brillantísima. ¿Habrá niñitos para llevar la cola? Cuatro. ¡Ay, qué encantador! Y después las flores, la música. ¿Y el viaje de novios? Italia y Suiza. Oh, es lo clásico, pero es lo más hermoso. ¡Ay, qué felicidad tan maravillosa! Sí. Maravillosa. Déjeme sola un instante, por favor. Pero, señorita, este vestido va a quedar muy bien. Pero la prueba está sin terminar y el tren sale dentro de media hora. Déjeme sola un instante. Después haré lo que usted quiera. Bueno, como guste. Vamos, recoge los alfileres. Terminaremos arriba. ¿A dónde vas? Me apetece dar una vuelta por el parque. ¿Sabes? Ultimé con Harman todos los detalles de nuestro viaje. Ha sido muy complicado. Quería llevarte a un montón de lugares, pero nunca hubiéramos vuelto de ese viaje si lo llegamos a realizar tal como yo deseaba. Sin embargo, hay una roca a orillas del lago Lucerna donde, antes de que anochezca, te sentarás junto a mí. Qué feliz soy esta noche. ¿Y tú? Yo también, querido.
¿Estabas trabajando? ¿Me has oído? El nocturno va muy bien. Vuelve a tocar otra vez, por favor. ¿Me oirás desde el jardín? Sí. ¿Sabes? Soy muy feliz. Es inútil que disimule y cierre los ojos con todas mis fuerzas. Siempre habrá un perro perdido en alguna parte que me impedirá ser feliz. Nunca dejará dormir su sufrimiento. Sus delicados pies pisarán con firmeza las duras piedras de los caminos.